Hola, muy buenas noches a todos. Es viernes 30 de septiembre de 2016, son las 9:24 y vamos a proceder a grabar el vídeo de acciones, en este caso inglesas, con criterio de fortaleza. Para ello nos ayudaremos de nuestro querido indicador RC Mansfield, que nos irá determinando qué activos a día de hoy presentan fortaleza y como tal deben ser considerados para tener en nuestras carteras. Ya estoy compartiendo la pantalla con vosotros, pero antes de nada, permitidme que me presente. Soy Antonio Áfrico Pajares, soy trader profesional, analista independiente y colaborador de Enbolsa.net. Voy a proceder a leer la advertencia legal. Enbolsa.net es un portal web de información, información financiera y como tal no tiene la obligación de estar inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ningún caso podrá ser considerada como una empresa de servicio financiero ni como una EAFI, por lo que no podrá realizar recomendaciones ni asesoramiento expreso sobre ningún activo cotizado, ni podrá gestionar de manera directa o indirecta activos de terceros. En Bolsa.net o cualquier persona o empresa relacionada con este proyecto no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el trading como resultado de la confianza en la información suministrada en nuestra web, incluyendo nuestros webinarios, cotizaciones y gráficos. Por tanto, tanto en operativa contada como en operativa apalancada, declinamos toda responsabilidad de cualquier decisión de compra o de venta de títulos y valores y activos cotizados en el mercado por influencia de dichas opiniones o replicando las posiciones publicadas en la web del seminario. A todo aquel que quisiera acceder al centro formativo online, le aconsejamos que durante su periodo formativo utilice plataformas demos para el desarrollo y comprensión de las distintas técnicas. La operativa en activos de los mercados financieros requiere conocimiento y amplia experiencia. El contenido de la página web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión de ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Leído, voy a proceder a compartir ya la pantalla con vosotros. He hecho una selección de cuatro acciones, BHP, Glencore, CAF y Smith. Vamos a empezar por la primera. Fijaros qué indicador más bonito el RS Manfield. Nos está diciendo que tras una época de penurias, ahora llega una época de bonanza. Bueno, pues vamos a ver cómo esto en gráfico semanal, siempre el RS Manfield en gráfico semanal. Ahora nos vamos a la acción en gráfico diario a ver qué es lo que nos va diciendo. Porque la acción nos dicen cosas, nos hablan, vamos a decirlo así. Vamos a ponerlo. PHP. Vamos a verlo. Os he colocado también, aparte de la media ponderada de 150, el composite. Fijaros cómo iba cayendo, precio cayendo, pero llega un momento que ya la pena se termina. Vamos a decirlo así. Vamos a ver si pudiéramos haber detectado en algún momento la finalización de, fijaros, cómo lo podíamos haber detectado al 161. Una zona más que interesante. Bueno, pues. Una vez que ya hemos detectado como una zona de posible parada, también puesto a ver cosas, una divergencia con su indicador MAC. Pero eso ya es pasado, vamos a centrarnos ahora en el presente que nos dice. Bueno, pues nos está diciendo que la media pasa a color azul, como tal, la tengo que considerar como un nuevo impulso. Para ello, vamos a trazar. Vamos a ver. Voy a borrar ya esta zona para no confundirnos. Como siempre hago. Uno, dos. Bueno, y ya veremos dónde nos lleva el 3. Para ello, vamos a utilizar impulso de Fibonacci, tensiones, correcciones. Bueno, pues aquí hay una zona en la que el precio en el entorno a 1511. Una zona en la que nos llevaría al 60, al 161. Aquí quizás es una zona interesante porque hay una importante franja de composite y yo siempre me gusta coger el extremo y parece que pudiera ser una zona interesante de llegada, ¿eh? Esta zona de bajo volumen, rápidamente, si el precio decide acelerar, será cubierta con gran aceleración. De hecho, si os fijáis, ha empezado ya con un gap. Parece ser claro de que el movimiento pudiera ir en este orden. 1, 2 y posible 3. ¿Por qué lo llevo al 161? Pues porque es un activo que a día de hoy presenta mucha fortaleza y por tanto hay que tenerlo buscando el 161 de la onda 3.
Activo muy interesante para tener en cartera, una estructura de momento muy armónica. Vamos a ver si pudiéramos buscarle una cierta canalización. En este caso yo creo que no la tendrá, al ser un activo tan acelerado. Bueno, vamos a quitarlo. Realmente hay que verlo por esta zona. Pudiera ser perfectamente por esa zona. Bueno, vamos a ver otro activo. Glencore. Lo primero, su Mansfield. No hay que ir muy lejos. Ver si interesa. A día de hoy me interesa. Un activo que sí me interesa. Bueno, vamos a ver de dónde viene y hacia dónde pudiera ir. Pues viene de una época de importantes caídas, como podéis ver, pero parece que ya le toca la época de descansar de las caídas. Aquí el composite nos está marcando una zona interesante, una zona que fue y otra zona que fue. A ver esta zona donde fue, por poner un ejemplo, fijaros, la zona de apoyo, a la zona de finalización, con una especie de doble suelo. Vamos a pintarlo el doble suelo, más o menos así. Y lógicamente su proyección al alza nos marcaba pues que nos íbamos para arriba, ¿eh? Una figura de giro en una zona previa a un giro de la media. Eso es pasado. Vámonos al presente. Vamos a ver vamos a poner antes lo que yo veo, una, dos y posible tres. Puede ser interesante esa zona. Vamos a marcarla. Uno, dos y tres. Fijaros que coincidencia nos acerca a la zona del 161. Activos con esa fortaleza, tal como os he mostrado con el RSI Mansfield, hay que tenerlo muy en consideración de que lleguen al 161, no solamente dejarlo en el 100%. Más aquí, esta zona de bajo volumen supondrá aceleración del precio, con toda probabilidad. Con lo cual voy a marcar onda 1, onda 2, posible 3. Segunda acción muy interesante para tenerla en consideración en cartera. Vámonos por la siguiente, CAF Mineral. Otro activo que nada más hay que verla. Daba miedo hasta que ya empieza a girarse. Vamos a ver si estamos en el buen camino. Lo primero, su Mansfield. Otro activo que presenta Mansfield. Te quiero. Me interesa. Vamos a ver si hubiéramos tenido la oportunidad de ver o detectar posible zona de parada. Bueno, pues aquí, fijaros, el 100%, el 161 ya se nos iría muy abajo. De hecho, no se hubiera dado, todavía decirlo. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a aproximarnos. Yo creo que esta zona sí o sí podrá ser visitada, nada más hay que ver su composite. Anterior composite, zona de parada. Y este, en principio, parece que no ha tenido mucha repercusión en el precio. Tenía una zona, pero ha sido realmente sobrepasada, con lo cual no le vamos a dar validez. Vamos a ver el posible conteo de ondas de Elliott. 1, 2, quizá 3. Vamos a ver. Vale, este no. Vamos a utilizar este indicador mejor. Bueno, pues aquí nos lleva al 100%. Y si lo queremos ver más arriba, pues nos tendríamos que ir hasta la zona de los 320. En principio aquí, lo que me está diciendo es que hay una coincidencia al 100% con el nivel de composite comentado, con lo cual quizá ahí tengamos un cierto descanso del precio. Si se para ahí, pues pudiéramos desarrollar quizá un proceso en canalización. Podría ser interesante verlo así. Onda 1, vamos a marcarlo. 2 y posible 3. Ahí lo tenéis, lo veáis, buscando diferentes técnicas, buscando chartismo, buscando Fibonacci, buscando indicadores de volumen. Y la siguiente acción que tengo preparada es Smith. Lo segundo que hay que mirar,
Vamos a decir, lo primero es que el tipo de acción es fortaleza, la quiero, importante, interesante, me gusta. Vamos a ver aquí qué se puede ver. Parece que un activo que ha tenido su momento de bonanza, pero también sus retrocesos, ¿no? A día de hoy presenta fortaleza. Vamos a ver los niveles de composite tal como están a día de hoy. Esta zona y esta zona han sido en el pasado interesantes. Aquí fijaros cómo encontró resistencia, se giró, tocó la media y parece que ahora se ha disparado. Encontró una cierta resistencia en esta zona, muy leve, y parece que el precio quiere seguir subiendo. Bueno, pues si quiere seguir subiendo, pues es el momento de incorporarnos con ella. El 161 lo llevaría, qué casualidad, una zona que anteriormente fue resistencia. Por tanto, creo que tenemos perfectamente definida por ondas de Elliott el posible desarrollo de la acción. Movimientos muy limpios, apoyados en varios criterios. Y cuando no nos apoya el composite, nos apoyan zonas de soporte y resistencia estáticos. Bueno, pues una vez ya visto estas acciones, me voy a despedir hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención.